Otra vez la locura, la barbarie, lo increíble. Todo el barrio de Belgrano está consternado justamente por este homicidio, este hecho terrible, este hecho lamentable que ha sucedido. Elke Ibarz Beck, de 50 años, fue asesinada por su esposo, Ángel López Rossi, abogado de 53 años, ella 50, entró por la puerta, ella le abrió la puerta, primero se hizo presente en el estacionamiento, abrió y con un cuchillo le clavó directamente en el corazón el arma blanca para que ella dejara de vivir. El nene estaba adentro, un hijo de 9 años que salió corriendo, bajó justamente el comisario que estaba en la esquina, estaba justamente de consigna por el barrio, se alertó y lo detuvo justamente al asesino cuando intentaba escapar. Estamos ahora con una de las vecinas, ¿sí? Que vio, que vivió un poco esta terrible situación. Contame un poquito qué fue lo que viste y qué fue lo que viviste. Bueno, gritos y como en este barrio solemos escuchar bastantes ruidos por el colegio, no le presté mucha atención. Entonces, después aumentaban los gritos, me asomo al balcón y veo al hijo El nene de 9 años. gritando, sí, gritando con una señora Ya en la calle, en la en la vereda. calle, en ese sector. Entonces, al ver esa situación, bajo, veo a Claudio López Rossi esposado y digo, ¿qué pasó acá? Me dicen lo sucedido, que había asesinado a su mujer a puñalazos, puñalada. Entonces, voy corriendo al nene y me dice, Alicia, mi papá mató a mi mamá. ¿Vos conocías al papá, a la mamá y al Sí, nene? conocía a todos. La chica esta era una chica muy apocada, muy callada, nunca hablaba demasiado con la gente, al menos conmigo. Hasta que hace un tiempo atrás la vi muy, muy sociable y hasta que se acercó a mí y empezó a hablar conmigo. ¿Y por qué Yo crees vi que un fue? cambio y yo creo que estaba tranquila porque se sentía protegida, que el esposo no iba a venir a su Porque domicilio, tenía una porque orden de restricción. tenía una orden de restricción hace 3 meses. Y lo que pedimos acá es justicia, por favor, que podamos ir tranquilos. Es un barrio que evidentemente no sé dónde está la justicia acá. ¿Cómo podemos, en esta situación va a ser que van a responder a la justicia, al control, a los cuidados? ¿Cuándo vamos a sentirnos así? ¿Cómo fue que él violó justamente la norma de restricción? ¿Entró Habría para el que estacionamiento? ¿Cómo preguntárselo fue? a la policía, que estuvo rápido, sí, pero cuando suceden los hechos, suceden los hechos, tienen que pasar los hechos para que actúe. Bueno, ¿Cómo es eso? evidentemente algo no funcionó, Algo no ¿cierto? funcionó. Funcionó cuando sucedieron los hechos. Te dejo en contacto con los chicos en la mesa. A ver, ponete ahí. Ahí va. No, bueno, la verdad que. Chicos, los está Sí, escuchando. estás indignada y tenés toda la razón del mundo porque es inentendible lo que está pasando. Cada vez más violencia, cada vez más femicidios. En este caso, además, ni siquiera la presencia del hijo de la pareja No, es que no hay. para que reflexione esta bestia, este animal, porque no hay otra manera de describir una persona que hace semejante cosa, que además de asesinar a esta mujer, le caga la vida al hijo, porque no Adelante hay del otra hijo lo situación. hizo. Adelante del hijo. No, no, es terrible. Lo Ahora, hizo adelante del hijo. vos recién comentabas que los conocías, ¿no? Como Yo tuve la vecinos. oportunidad de hablar con el nene. Sí. Al principio no entendía nada. Decía, mi papá mató, no sé si está viva. Estaba re confundido el nene. Lo abracé, le dije, si querés, quédate conmigo. Obviamente que eso es simplemente para decirle, acá estoy. Entonces le digo, cuando estaba sonriente, pasaron 10 minutos, le digo, bueno, vas a poder ir a Europa con tus abuelos que te van a cuidar. No, Alicia, yo quiero estar acá con mis amigos. Esas fueron las palabras. Y después le dije, también tenés un hermano, sí, pero es hijo de mi padre, no lo quiero ver. Así fueron las palabras de un nene de Claro. 9 años. ¿Vos habías hablado con él antes de esta vez? Sí, claro que hablé con él y. ¿Y nunca él nunca te ¿Cómo? manifestó ninguna situación particular en su casa? Porque me imagino que no debe haber sido la primera vez que este hombre era violento con su mujer. No, violento con la anterior mujer que se separó, también tuvo el mismo problema con el Ah. hijo que no tenía autorización para verlo. 2 años creo que estuvo viéndolo con custodia, después sedujo a la asistente social, no sé cómo hizo, pero después lo pudo ver solo al hijo. Claro, digamos que él en el matrimonio anterior también tenía una orden de restricción. Esta es la Ah. segunda vez que tiene una orden de restricción aquí en este lugar, ¿cierto? Exactamente. Y lo que él vendía era que eran locas. En el ascensor, hace 4 meses atrás, me dijo, mi esposa está loca. Entonces yo no le dije nada porque hablar con locos es como hablar con nadie. ¿Cómo describís la personalidad de él? Vos que lo No viste, soy que lo conocías, que lo psiquiatra, escuchaste. pero me da la impresión es muy manipulador, mentiroso, sumamente mentiroso porque yo tenía mucha relación verbal con él. Y bueno,
no le creía nada lo que decía. Hablaba de Dios, como que era muy creyente. Y bueno, que tenía la familia Heidi, todo, todo bien. El único que no estaba en su sano juicio era él, no sus esposas. Ahora, ¿él intentó escaparse también? ¿Vos viste algo? ¿Viste cuando lo detuvieron o no? No lo vi. Yo vi cuando ya estaba esposado. Porque él entró con el auto al estacionamiento, mató a su mujer y quería escapar en el auto. Y ahí es cuando el comisario, sí, que estaba justamente en la zona, que estaba en la esquina, se dio cuenta por los gritos del hijo, lamentablemente, y lo detuvieron. La policía actúa cuando ya los hechos ya son... No se puede hacer otra cosa. Por eso, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Que vamos a seguir así? No digo únicamente en Belgrano, en todos los sitios donde sentimos la inseguridad, que nos toca a todos. Le tocó a esta pobre mujer, pero nos puede tocar a cualquiera. No es un caso de inseguridad. Chicos, nosotros vamos a seguir acá con más testimonios solamente de los vecinos. ¿Cómo? Que no es un caso de inseguridad. Seguimos nosotros aquí comentando. Bueno, aquí tenemos, gracias, muchos vecinos, imagínate, toda la gente aquí se acerca, ya se llevaron justamente al asesino de la mujer. Y acá tenemos más vecinos, ¿no? Están consternados aquí también en este barrio. Señora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Consternada, no? Sí, muy consternada por la situación. ¿Usted es del barrio también? Sí, soy del barrio. ¿Y lo conocía? ¿Conocía a la familia? ¿Conocía al nene? ¿Conocía al asesino? No, comentarios. ¿Y cuáles eran los comentarios? Bueno, de que él era una persona agresiva, todo eso así.